Dígame. Hola, muy buenos días. Soy de la empresa que donde compró usted los zapatos. Sí, Que ha dígame. habido una devolución. Soy el propietario Sí. de la tienda. Es que estaba fuera de viaje y me han dicho que ha habido una devolución referente a unos zapatos que estuvimos construyéndole por su número. Y he estado fuera y me han dicho que ha habido una devolución. Me gusta interesarme en los clientes cuando hay una devolución y me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido, por favor. Ah, pues muy amable. Pues mire, que compré los zapatos, era para una comunión, me lo puse exclusivamente ese día y cuando llegué a casa, pues estaba enterado, levantado, todo arañado y vamos, no me lo creo. Entonces, pues entiendo que habrá sido un fallo de fábrica o porque de una sola vez. Se levantó la Los piel un poco, ¿verdad? por la puntera levantada y Sí. rayado, por, vamos, ya cuando abrí la caja, uno de los tacones ya venía arañado. Pero es que cuando volví a casa estaban arañados por completo. Entonces usted lo que hizo es, se puso en contacto con nosotros para devolverlos, ¿verdad? Correcto. Y se le ha devuelto el dinero, Sí, se además en los un ha... plazo récord, vamos, súper rápido. Correcto, es lo que le llamaba. Es que nosotros, este tipo de devolución de dinero no está autorizada. Es decir, la persona que lo ha hecho en mi empresa, es que como yo no estaba en la empresa, pues lo ha hecho, pero esto no se hace. Entonces, nos parece bien bueno, que usted proteste porque el zapato no está bien y porque está arañado, pero la devolución del dinero no se le puede hacer. Así que si no le importa, vamos a intentar recuperar el precio de lo que costaron los zapatos y nosotros le volvemos a mandar otros zapatos. Pero es que me va a pasar otra vez igual. O sea, es que el problema es que el material no es bueno. No, O pero sea, se ve que eso es no puede, que. no, señora, si la destroza usted porque se puso a bailar o porque estuvo Bueno, en yo la... no le voy a consentir esto, ¿vale? Venga, hasta luego, No, buenos oiga, días, oiga, yo. perdone, 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 perdone. Tiene carácter, ¿eh? Sí. A ver a ti ahora qué te cuenta de los zapatos. Ponte tú. Sí. Ya, que te estoy llamando. No me lo coges, ¿qué te pasa? Pues Dime. pudiera haber sido porque me acaba de llamar hace media hora el de los zapatos, el de mi mao. El de los Sí. zapatos que devolví, el dueño, Sí. que ha estado de viaje y se ha enterado de la devolución del dinero y que me pide el reintegro de los 45 euros que su empresa, eso no está autorizado. ¿Y por qué? Hombre, porque yo lo que no puedo es consentir que porque tú hayas ido a la comunión y te hayas puesto a bailar y a hacer la cabra, me devuelvas el dinero y me cueste dinero a mí los zapatos que te he hecho a medida. Digo, ¿qué dices? Y le bloquea el número. Dime, ¿qué te Claro. pasa? Por nada, eso. Y ya, tú le quitaste bien el armerito de la feria, que esa gente te han hecho un análisis de la suela. Yo paso, vamos, a mí me importa un carajo, vamos, debía dejar de ir los 45 euros enseguida. Lo siento que tenga bien enseñado a sus empleados, no es mi problema. Me Oh. da un carajo. Sí, eso es lo que tiene internet. Claro, pero Oh. vamos, que yo paso, que me dé, que no es mi problema, que el problema es de él. Yo tengo mis 45 euros en mi cuenta y yo no le voy a devolver dinero, que no. Le voy a decir una Vamos. cosa, la tengo la llamada pinchada y me los va a devolver porque es usted una cara dura, es lo que es usted. Oye, Usted ¿sí? es una, sí, usted es una cara ¿Vale? dura. La Sí. estoy escuchando porque tengo el teléfono intervenido. A colgar, vamos a llamar otra vez. Digo, oye, que ha salido el dueño por ahí, a ver. ¿Te tarda? ¿Y ya? ¿Ese qué? ¿Caso de un notario? ¿Has escuchado? ¿Y ese quién es? Ya, yo estoy un poco asustada, ¿vale? ¿Lo has escuchado, Ya, no? porque a ti te pasa lo normal, ¿eh? Tía, ¿tú te crees? ¿Y cómo te puedes tener un teléfono pinchado? Yo qué sé, tía. Qué susto, ¿no? Año más. Le voy a decir una cosa. ¿Qué ya? Sé que estuvo usted rozando los zapatos porque estaba usted como salvaje bailando en la comunión. Sí. Y te estamos llamando de Atrévete de Cadena Dial que te estamos gastando. Puedo creer. Pero si yo escucho esto todos los días, por favor. África, cariño, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial que te No me estoy lo puedo gastando creer. de parte de cara en una bromita fresquita muy rica. Ya la cogeré yo a Karen, ya la cogeré yo. Un besito muy grande a las dos, un besito a Sevilla. Hasta luego, adiós. Venga, chao, 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 chao. chao, Qué día chao, más chao, chao, chao. apetarda. Sí, dígame. Hola, buenos días, le llamo de aquí de la moto pequeña. Sí. Vamos a ver, recibimos ayer una llamada referente a que habían perdido ustedes su extraviada una cartera más que con documentación, ¿no? Sí, correcto. Bien, perfecto. Pues cuénteme, ¿qué es lo que sucedió al respecto para hacer un Pues informe? iba a mi hijo en el autobús y luego cuando bajo abajo se dio cuenta que no la tenía. Sí es cierto que él notó algo por el movimiento de las personas o que le habían tocado, pero vamos, y nada, fuimos a buscarle, pues eso. Lo típico, no es importancia, que son papeles, pero bueno, pues el problema era que habían quitado más que nada el bono, el carnet, creo que llevaba 30 euros también. Sí, el motivo de la llamada que han hecho ustedes a nuestro seguro, ¿cuál es? ¿En qué, al respecto de A ver qué? si hay alguna cobertura dentro del seguro que tenemos, pues que cubra algo de al respecto. Correcto, es la Por pregunta. ejemplo, le han quitado 30 euros, ¿cubre algún seguro?
Es que por eso le quiero aclarar un poco cuáles son, digamos, los contratos que ustedes tienen firmado con nosotros aquí en la madrileña, y sobre todo también cuando hacen ustedes algún tipo de incidencia al respecto, que hay que saber qué es lo que se pide. Quiero decirse, por eso le digo que como responsable del departamento de extravíos, que no sé qué es lo que ocurre, me refiero, que si me lo puede usted explicar, me refiero que ha pedido 30 euros, pero es que eso no es para llamar un seguro. Ah, no. No sé si tiene usted algo para explicarme al respecto. ¿Y yo no tengo hecho un seguro de la vivienda? Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con un extravío de una cartera? A ver, le han quitado la cartera en el autobús. Sí, caballero, pero vamos a ver, nosotros lo que queremos tener para hacer un informe, digamos, a nuestra compañía y para que esto el perito valore cuál es la situación, tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, pero lo que usted me está aportando es que ha perdido una cartera con 30 euros. No, te repito, me han dicho que ha perdido, que le han quitado. No, perdóneme, es que llaman ustedes para tonterías. ¿Usted se cree que es normal con la edad que tiene usted, caballero, que llama a un departamento de un seguro porque ha perdido su hijo una cartera con 30 euros? ¿Qué se piensa usted? ¿Que nosotros le vamos a devolver los 30 euros? No estamos para escuchar tonterías de las que llaman ustedes al seguro. Vale, me lo mandas por escrito, como tiene mi correo en la mutua, me lo manda, ¿vale? Vale, perfecto, pues se lo mandamos por escrito, pero... Estoy muy ocupado y si vamos a empezar a transversar la conversación... ¿Y a buscar un juego de palabras? No, caballero, no. Simplemente no entiendo el por qué que ha perdido usted 30 euros. A ver, te lo vuelvo a repetir. Y no me vuelvas a decir que no lo entiendes. Porque si no lo entiendes, si estás en un departamento como responsable para este tipo de asuntos, me parece a mí que dedícate a ser recepcionista. Sí, pero... Porque para otra cosa no vale, majo. Perdóneme, es que... Que le han quitado la cartera en el autobús. Le han quitado 30 pavos. Mi seguro lo paga... No pagamos 30 euros a una persona que está... Dame el número, sí, el número coge de usted, mi póliza. Sí, coge el número de mi póliza. No, es que me hace muchísima gracia el comportamiento que tienen ustedes. Le voy a dar ahora mismo el número de póliza, pero usted es un cantamañana. Venga, hombre, que estás ahí, venga a vacilarme. Que estamos ahí con el cachondeo, que nos han quitado 30 euros de la cartera. ¿Seguro? ¿Y qué tiene que ver el seguro con esto? Antonio, tienes a tu mujer, que la tienes de los nervios, a tu mujer con los 30 pavos. Te paso un momentito, anda. Antonio, pero ¿qué pasa? Jaco, joder, tío, la has pillado. Que yo estoy todo el día en reclamación. Pero escucha, Antonio, que me ha dicho tu mujer, dice Marisa, pero si es que no va, te va a conocer si te lo tengo metido ahí. Digo, pues si es que es lo que hay. Pacho, sí. Has ido a cogerle a la más fan que tienes. O sea, me hace parar de trabajar para escucharte todos los días. ¿Te quieres? Es que ya solo falta que se acueste contigo. No, tú sabes perfectamente que hay ahí un respeto por completo, pero que yo la quiero mucho a Marisa. Sí, también, es verdad, que te quiero, Isidro. Yo también la quiero, pero vamos, te quiero a ti más que a mí. Bueno, tienes una mujer muy simpática. Tienes una mujer muy simpática, Antonio. Venga, parejita. Venga, un abrazo muy grande. Chao. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos de aniversario con el teléfono. Hemos cumplido 180 años y le dábamos las felicidades por ser cliente de nosotros. Muy bien, gracias. ¿Qué tal está? Estamos bien, sí. De salud y todo eso bien, ¿no? Sí. Ya, pero que me refiero, que nunca hablamos porque somos la empresa y ustedes como cliente nunca hablamos, nunca hemos tenido, digamos, ese momento de oye, ¿qué tal estás? Que pues, por eso, como estamos de aniversario, pues hoy lo estamos haciendo de esta manera. Sí. ¿Me entiende? Sí. Ya, por eso le digo. Pues como operario como estamos de aniversario, estamos celebrándolo por todo lo alto, le voy a cantar una canción, no le importa, ¿no? Vale, pues espera un momentito porque me estoy preparando. ¿Le gusta la canción esta de Despacito? ¿La ha escuchado alguna vez usted? Sí, la he escuchado un par de veces. Bueno, pues se la voy a cantar. A ver, ¿cómo se llama usted? José. Don José, bueno, por don José. Don José, venga, pues escucha un momentito. Está José al otro lado, escuchando. No ha tenido problemas con el teléfono. José, y tú me escuchas, me dices que no. No has tenido nunca problemas. ¿Verdad, José? No has tenido problemas, ¿que no? No, hasta ahora no. Hasta ahora no ha tenido problemas. Estamos de aniversario, ¿verdad? Sí, sí. Él es un cliente muy bueno de nuestra compañía. Nosotros queremos felicitarte, José. Espero que te esté gustando esto. Yo soy empleado y no me queda otra. Contratito.
malditos contratitos que tú ya lo sabes, que te podemos ayudar a cambiarlos, pero si estás a gusto con el que tienes no hace falta, ¿verdad, José? No hace falta. No hace falta que tú cambies el contrato porque tú estás a gusto, José. Y te lo noto. Venga, ahora tú. Despacito. Venga, dale un poquito. Despacito. Contratito. Tienes que repetir esto. Tienes que decir contratito. Contratito. Sí, vamos a esperar un momentito. Tranquilo. Ahora viene la vuelta. Ahora. Contratito. Me gusta mucho el telefonito. Venga. Me gusta mucho el telefonito. Y estás con el contratito. Estoy con el contratito. Contratito. Estamos haciéndolo de pena, José. Nos van a echar a los dos, yo creo, ¿eh? A usted y a mí nos van a echar, sí, porque es que, madre mía, qué desastre. Pero muchísimas gracias de todas maneras por la atención. Estamos de aniversario, ya le digo, y le deseo un feliz día. Igualmente. ¿Le ha gustado la canción? ¿Le ha gustado? Bueno, sí. A ver si usted, tatareando, inventándose la letra, ahora nos la devuelve usted a nosotros, que está usted muy contento con nosotros. Yo le voy a poner la música y usted se lo inventa la letra, pero nos va diciendo cosas, ¿vale? Vamos a ver si... Despacito... Tanto el contrato, despacito. Vamos a ver. Te has quedado, José, ahí un poco, ¿eh? Te has quedado. No, me he quedado un poco ahí. Sí, te has quedado ahí con lo del contratito y tal, pero vamos, que ha quedado perfecto. Sí, vale. Que tenga usted buen día. Adiós. 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 Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de atención al cliente. Sí. Vamos a ver, me han mandado un escrito referente de Alcorcón, que ha comprado usted el vehículo ahí. Uh-huh. Y ha tenido usted ya dos visitas referentes a unos problemas que está teniendo con el coche. Quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, al coger el coche, dijéramos, voy a arrancar, o sea, meto la para arrancar y no me arranca con la llave habitual. Sí. Cojo la de repuesto, arranco, pero se me queda la luz de motor encendida, la luz del turbo. Correcto. Ante la duda, lo dejé sin moverlo en el garaje y tal, me fui con otro coche a trabajar. Hablé con ellos por teléfono y me dijo, prueba, arranca con la que hace normalmente el arranque todos los días y prueba a ver si arranca. Sí. Si se te queda la luz encendida, sal con el coche, pruébalo a ver si tiene potencia y si no, me lo traes una grúa. Lo hice así, o sea, efectivamente, llego a casa con la llave antigua, arranco, me arranca perfectamente. Sí. Saco el coche, di una vuelta, va perfecto, pero la luz sigue encendida. La luz no se le quita del salpicadero, ¿no? No se quita del cuadro. Usted ha tocado ese coche, entonces, ¿eh? ¿Usted le han hecho alguna instalación interior de algún radar o algo? Nada. Esa avería, según lo que tenemos nosotros como, digamos, control de detectores, digamos, de salpicadero de los vehículos, es que usted tiene que haberle puesto algún equipo de música o tiene usted que haberle puesto un radar, han tocado en la instalación y se lo han estropeado. Nada, el coche está según salió de la casa. No. Le digo yo, caballero, que ese coche se lo han tocado, ¿eh? Pero habrán tocado entonces en la casa. Eso usted tiene que habérselo llevado a alguna persona que no conoce bien las instalaciones. Vamos a ver, caballero, el coche no le... O sea, solamente le he tocado yo, le he sacado de la casa, ¿me entiende? Y no he tocado nada del coche. O sea, no me diga ahora que he puesto una radio yo o que he puesto un radar, o sea... Vamos a ver, no, es que me está usted diciendo, o sea, como que si yo fuera, no sé, no lo entiendo. Vamos a ver, caballero. Según el conocimiento que tenemos nosotros sobre la instalación y los problemas de detectores que pueda tener el vehículo, son originados porque ustedes tocan con personas que no están autorizadas. Vamos a ver, que el coche no ha pisado ningún taller nada más que Prizan, por favor. Pero, caballero, que tenemos aquí más de 5.000 coches. Vale, déjeme su nombre que voy a poner una reclamación ahora mismo. No, pero si no es reclamación, caballero. Sí, voy a poner una reclamación. Es que parece que me está callando, pero es que es usted muy cabezón, caballero. Se lo estoy explicando. Que no soy cabezón, que el coche no lo ha tocado nadie. Vamos a ver no, si... No. Que no voy a hablar con nadie. No sea usted borrico, caballero, hombre. Que no soy borrico, ni... O sea, que el coche no le ha tocado nada más que yo. Le he sacado del concesionario yo y le he tocado solamente yo, ¿vale? Vamos a ver, escúcheme un momentito. Normalmente cuando se enciende la luz del salpicadero del vehículo, eso tenemos que meterlo por un chess control, que es el que hace, digamos, averiguar dónde está la avería de este vehículo. Caballero, llevo en la empresa más de 25 años y soy jefe de taller. Usted ha tocado el coche y como no sabe... Pero déjeme a su nombre que me va a poner una reclamación. Voy a coger el coche y lo voy a devolver a... No, es que como traiga usted coche aquí... No, es que me está usted amenazando con la reclamación y como traiga usted el coche aquí, le voy a meter con un alicate y le voy a romper toda la instalación. Y entonces a ver qué va a ser más chulo que un 8.
menos lobos, ¿eh? Claro, es que se está usted ya creciendo mucho, oiga. No, que voy a devolver el coche. ¿Pero qué va a devolver usted el coche ni qué nada? Usted le ha tocado el coche porque le ha puesto algún aparato o algo. Hasta luego, señor. Oiga, le paso un momentito con el jefe de taller. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, que eso me provoca más. Vale, pues ya está. Pero no me cuelgue el teléfono, que ahí es cuando ya me enciendo y cojo una radial y le meto al coche por la mitad. Sí, porque yo soy así, es que le meto una radial y le hago dos coches. Vale, muy bien, me parece estupendo. Le paso un momentito con talleres. Millán, ¿qué pasa? Es Luis Jacinto, tu compañero. Eres un capullo de mucho cuidado. Te está gastando una broma en la radio. Milán, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estoy gastando una broma de parte de tus compañeros con todo el cariño. Vaya la que me estáis liando. Venga, gracias. Venga, un abrazo grande. Gracias, hasta luego, Milán. Chao, Jacinto. Gracias, adiós, chao.